Oye, Rico. Ni siquiera sé lo que está pasando en Jóvenes y Bellos. Me he perdido 10 episodios. El que recibimos. Supongo que por eso estás también aquí. Mis pequeñas. Han cambiado mucho. No sé qué hice mal con mi Gabriela. A veces la familia te sorprende. ¿Por eso dices que tu padre no era bueno? Fue uno de los arquitectos de un arma de destrucción masiva. No cuando comenzamos. El proyecto Illapa iba a salvar vidas. Imagina, poder dispersar tornados antes de que se formen. Llevar lluvia a zonas con sequía. Creo que Spinoza tiene otros planes. Oscar. Pensaba que su padre despilfarraba la fortuna familiar en este proyecto altruista. Cuando tomó el mando, cambió el objetivo. Quería que convirtiésemos la tecnología de Illapa en un arma para poder venderla. Ven, ayúdame, por favor. Cuando empezamos a trabajar en el proyecto, tu padre lo dejó y se marchó de Solís. Oscar envió a mi hija, a mi Gabriela, a arrestarme. Mi sobrina me dio por muerto. Y terminé aquí, aún trabajando en un arma climática. Desde la cárcel. ¿Trabajas en la zona 1 desde entonces? Así es. ¿Estás listo, tío? Eso creo. Sí. Fuera luz. ¿Cuál es tu plan? Como dije, he trabajado en la zona 1. La marcha de tu padre retrasó a Oscar 10 años. El cabrón me necesitaba para recuperar el tiempo perdido. Pero construí un fallo. ¿Sí? Un fallo que nos permitirá acceder al núcleo. Pero antes, hay que entrar en la zona 1. Su núcleo era nuestro mayor logro en la modificación del clima. Decidimos probar la teoría de tu padre en el desierto. Logramos controlar las tormentas de arena. Subiremos al tren. El tren entraba cada día en la zona 1. Las tormentas dificultan el viaje, pero las vías siguen ahí. Si le ponemos peso al tren, los vientos no le afectarán. Exacto, mira. Hará falta blindaje. Hay trenes blindados en la estación Atalaya. Conseguiremos algo allí. Podemos modernizar un chasis de tren estándar. En la Gran Central podremos conseguir un tren sin problemas. Después hará falta un lugar para hacer los ajustes, uno cerca de la zona 1.
¿Estación perdida? Estación perdida. Podemos trabajar allí. Tenemos un tren. Eso nos llevará allí. ¿Pero qué pasa al llegar? ¿Cuál es el fallo? El escudo está segmentado. Se lo vendí a Oscar como una protección. ¿Para ventilación? El escudo se abre para ventilar el núcleo por si se sobrecalienta. ¿Y qué pasa cuando se abre? Esto se pone interesante. Cuando se abra, tendré que escalar la estructura yo mismo y abrir manualmente los bloqueos de cierre del escudo. Entonces podremos desmantelar el... ¿Y si... metemos un arma gigante en el tren? ¿Un arma gigante? Sí. Y disparamos cuando se ventile. La fuerza de un gran proyectil debería bastar para desmantelar el escudo cuando se abra y dejar el núcleo intacto. ¿No habías pensado en eso, tío? ¿Y de dónde lo sacamos? Próspero Torretas. Usan armamento de gran calibre en sus torretas. Deberíamos buscar algo allí. El núcleo quedará expuesto. Entraré e inutilizaré un nodo defensivo de Illapa. Pues empecemos. Uno menos de esos espías asquerosos. Gracias, Rico. ¿Ya se echó ya el cuerpo a la lucha? Me he acostumbrado.